Lo siento. Lo siento si veis pelitos pequeñitos de estos que os ponen nerviosos, porque a mí también me pasa. Es septiembre. No sé si os está pasando a vosotros también, pero yo me estoy quedando calva y se me están cayendo muchos pelos y me están empezando a salir los que son chiquititos y nuevos. Pero bueno, no hemos venido a hablar de eso. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Por si no me conoces, mi nombre es Paula y en el vídeo de hoy, como habréis visto en el título, os traigo un haul de ropa así de otoño, más bien ya cambiando de estación. Y esta vez es un vídeo muy especial porque estoy colaborando con Riojas. Es una marca que se puso en contacto conmigo y la verdad que en cuanto me escribieron me enamoré, porque sí que es verdad que es ropa así muy del rollo effortless, parisino, chic, y me gustó muchísimo también el concepto que tienen de que es ropa que tiene muy, muy buena calidad, pero que los precios también son acordes y podemos permitirnoslos, que no son como estas marcas que son desorbitadas. Entonces me gustó muchísimo la idea, nos pusimos adelante y hoy os vengo a traer las prenditas, las ideas de outfits. Así que nada, chicos, vamos a empezar ya directamente. Os dejo por aquí el código de descuento por si queréis echarle un vistazo y ahorraros unos dinerillos. Y también tenéis los links en la caja de descripción para que veáis las prendas. Luego también estoy subiendo outfits con la ropita a mi Instagram, que si no me sigues te lo dejo por aquí también. Y el otro día subí esta foto con una de las prendas, que no os la voy a adelantar cuál es porque si no es un spoiler. Pero ahora sí que sí, ya me callo y vamos a empezar. Primero de todo sería este pantaloncito de aquí, que como veis tiene un color crema así beige precioso. Este pantaloncito de aquí te viene con una gomita para que puedas adaptarlo mejor a la cintura por si necesitas más o menos y se queda bien. Yo me lo cogí en la talla S y me gusta un montón porque es el típico pantalón que es gordito, o sea, esto en invierno te lo puedes poner perfectamente porque es calentito, pero también tiene un aspecto que te lo puedes poner con una camiseta de tirantes y vas súper bohemia y súper guapa. Y también tiene bolsillos, cosa que para mí es algo súper importante para guardar cositas. También te viene uno por detrás, pero este sí que es de pega. Me gustan un montón porque son anchitos también hasta la parte de abajo, ahora es como ese rollito que se lleva. Y creo que es un pantalón súper combinable, que como estáis viendo en la pantalla, yo lo combiné con un suéter que os voy a enseñar a continuación. Y no incluye cremallerita, por lo que ya directamente es súper cómodo porque te lo pones y ya estás vestida. Ese pantalón que habéis visto lo combiné con este suéter barra cardigan de aquí, que como estáis viendo también me lo cogí en la talla S. No tenía ninguno así parecido en mi armario y la verdad que me gustó muchísimo el concepto de Rebequita con sus botoncitos, del mismo color así clarito, y la verdad que me encanta, o sea, me parece como un estilo así muy vintage. Se está volviendo a poner de moda y quería probarlo y la verdad que me gusta un montón porque puedes combinarlo con tops blancos, negros y luego también te lo puedes abrochar directamente y que queda súper bonito, lo estaréis viendo en la pantalla. Este de aquí tiene una tela muy gordita, o sea, no sé si lo estáis viendo, pero lo tienes que estirar mucho para que transparente y para este invierno me lo voy a poner un montón. Creo que no tenían en más colores, pero sí que tenía mucho de este estilo de prendas. Y el segundo pantalón sería este de por aquí, que de verdad, en cuanto vi esto en la página web, me enamoré. Al lado tienes los pantaloncitos que, como estáis viendo, son beige, pero tienen este estampado así como en color marroncito. Creo que es súper versátil y además te incluye el cinturón, que es pues oye, para decorar y también para ajustártelo un poco. Este también me lo cogí en la talla S y este te viene con cremallerita pero sin bolsillos. Los tienes aquí en la parte de atrás como de tipo decoración y son del mismo estilo que el anterior, de que son de pata ancha hasta abajo. La verdad que este estilo de pantalones me encantan porque me parecen súper versátiles, cómodos, realmente parece que vas como mucho más elegante. Se me acaba de ir la luz. Sol, por favor, no te vayas. He puesto un aro de luz porque acaba de desaparecer el sol, no entiendo nada, pero bueno. La siguiente prenda que os voy a enseñar es que ahora mismo no tengo nada de personalidad, pero vi esta imagen en la página web y dije, madre mía, es que me encanta el conjunto entero, el jersey de cuello alto negro lo tengo yo ya. Por lo que también me cogí la camisa a juego. Me gusta muchísimo esta camisa porque tengo varias blancas que me parecen un básico en el armario, pero esta me gusta muchísimo porque se diferencia en el puño, que va más ajustadito. Te viene con sus botones por si quisieras arremangártelo y ponértelo más corto. Y también el detalle de que el cuello es como más ancho, por lo que te lo puedes dejar abierto y tienes como más tela por aquí y que se vea la parte interior, y me parece preciosa. No es de las más finas que he probado, pero bueno, al final es una camisa. Me gusta un montón la calidad. Esta me la cogí también en la talla S. Parece un básico en el armario, que también para este otoño siempre vas a utilizar una camisa, con una camiseta de tirantes debajo o lo que necesites, y
creo que también pega con los dos pantalones que os he comentado, o los próximos vestidos que os voy a enseñar, abrigos, bolsos, bueno, en fin. Obviamente yo en mis hauls no pueden faltar unas buenas americanas. En este caso vi esta de aquí marrón y dije, madre mía, qué bonita, porque tengo de todos los colores, pero marrón chocolate me faltaba. Esta en este caso me lo cogí en la talla M porque me gusta que me queden más grandes de lo que realmente tallan, para que dé un look así oversize. ¿Y qué os voy a contar? Los marrones se llevan un montón en esta temporada, me hacía falta. Es finita en el sentido de que no te sirve de abrigo, pero sí que es verdad que es contundente, tiene hombreras para que dé formita y me parece una prenda preciosa. También otro básico. Y lo siguiente que os voy a enseñar son dos vestidos que, o sea, es que están con perspectiva de futuro para navidades, para festividades tipo Nochebuena, Nochevieja, o sea, me parecen preciosos. El primer vestido de todos, la verdad que me sorprendí hasta a mí misma cuando escogí esta opción porque no suelo optar por ello. Pero bueno, es este vestido que, como estáis viendo, es que va enganchado aquí al cuello y tiene el pico así de tipo triángulo. Me parece súper elegante. Tiene un estampado así muy bonito que da como una sensación de muy delicado, pero para nada transparente. Es larguito, ceñido, como estoy viendo en los primeros planos. Y sobre todo, un detalle que me encanta es que el cuello lo tiene como con un collarcito de perlas. Y además, en la propia etiqueta te viene otro colgantito de perlas por si se te rompe o necesitas otro. Así que es un detalle que hay que tener en cuenta, bastante bueno. Igual, este me lo cogí en la talla S y creo que con la blazer que os he enseñado o con la camisa blanca queda espectacular. Y te viene con una cremallerita para que puedas abrocharlo y después ajustarlo. Y como veis, tiene forrito, que me parece súper chulo. Había otro también que era con otro tipo de tirante, o sea, el estampado era el mismo, pero los tirantes, en vez de quedar aquí, lo tenías por aquí, que también me parecía precioso. Que probablemente en unas fechas tipo Nochebuena o Nochevieja vaya a caer, porque es que me parece súper bonito, o incluso en verano, aunque sí que es verdad que es bastante gordito, pero esto con la piel bronceada queda precioso. El siguiente que os voy a enseñar, o sea, es totalmente Navidad. Lo vi y dije, joder, qué bonito, me parece una opción súper chula. Y es este vestidito de aquí, que os voy a dejar un plano de cómo se ve la página web y luego cómo me queda a mí, porque me parece precioso, la verdad, me parece chulísimo. Es como una tela tipo terciopelo, es aterciopelado, y la verdad que es como un tacto súper gustoso. Y el detalle que más me gusta, aparte de que tiene manguita larga, por lo que es calentito y demás, es que por la espalda va ceñido. Tanto por la espalda como por los laterales. Está abullonadito de aquí, por lo que se te marca la figura, queda muy bonito, y sobre todo el color verde así tipo esmeralda me encanta. Creo que favorece un montón a todo tipo de pieles, la verdad, tanto si eres blanquito como si eres un poquito más moreno. Y sobre todo para cuando es invierno, este tipo de tonos creo que pegan perfectamente. Es una forma de salir del blanco, del negro, del marrón, y que tampoco sea súper cantoso, y la verdad que me gustó muchísimo. Este me lo cogí también en la talla S. La verdad que este vestido, a lo mejor si lo hubiese visto en tienda, no me lo hubiese probado, pero la verdad que estoy súper contenta de haberlo escogido porque me parece un color muy bonito, un material que no tengo nada parecido y que creo que sienta súper bien y que es súper combinable. Por último, chicos, pero no por ello menos importante, vamos a pasar a los accesorios. Solamente me cogí una cosita, pero merece muchísimo la pena, o por lo menos en mi opinión, y es este bolsito de aquí blanco, que como veis son los típicos que se están llevando muchísimo ahora, que son así chiquititos, y con el mango arrugadito para que te lo puedas poner tipo cortito o bolso de mano. Me gustó muchísimo porque ofrecía dos colores, tanto en lila como en blanco, y a mí el blanco me gustaba más para la temporada que se está acercando. Creo que es súper combinable, muy elegante, y que te cabe el teléfono y las cosas necesarias. Tampoco te puedes llevar todo lo que necesites porque es chiquitito. Trae la correa para que puedas alargarlo y ponértelo como un bolso cruzado por la cadera, y te viene con los detallitos en dorado, que a mí personalmente soy de team dorado para las joyas, para los complementos y de todo. No tiene cremallera, o sea, tiene el típico botoncito que viene imantado, pero para mí no es un problema, la verdad, me gusta muchísimo. Caben un montón de cosas para el tamaño que tiene, es profundo, y la calidad y los materiales están súper súper bien, y creo que pega para todo, y que es un bolso atemporal, que aparte para otoño, te pega para verano, para primavera, así que estoy súper contenta. Así que nada, chicos, esto sería el haul así de otoño, unas prenditas nuevas que creo que están súper bien y que son súper ponibles. Dejadme en comentarios cuál es la prenda que más os ha gustado, y de verdad os invito a que le echéis un vistazo a la página web. Os recuerdo por aquí que tenéis el código de descuento si queréis ahorraros un poquito de dinero, y de verdad que muchísimas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo. Nos vemos a la próxima y espero que estéis súper súper bien. Recordaros que os dejo todos los links abajo. Y nada, chicos, un besote enorme y mil gracias de nuevo. ¡Chao!